en el programa técnico de ciencia de aquel entonces, terminé en 76. Bueno, yo estudié inicialmente, bueno, me inscribí en el papel en industriales, en las ciclos comunes, como fui de los primeros puestos, puestos 26 y 70, y nos poníamos en la facultad que queríamos, ¿no? En el programa que queríamos. Y al año me puse en ingeniería química, que estudié hasta el tercer año, ¿no? En tercer año me cambié a química, por eso un poco de tiempo adicional, ¿no? Terminé en 76, entré a trabajar en 77 al Departamento de Química y Química. Y en el 78 había un programa de cooperación con Francia y pude obtener una beca en Francia, ¿no? Justo en la exposición de ayer que pude ver de Rocío Espinosa, mostraba la foto de su centro en Campinas, en Brasil. Yo tuve la gran suerte de ir a un centro de investigación muy importante, el Instituto de Química y Productos Naturales en Francia, el CNRS francés. Es un sitio muy bello, no me he puesto la foto por bastante tiempo. Y ahí mi tema de investigación fue síntesis orgánica, ¿no? Ahí está el tema de investigación, síntesis de fermentos C1C5 con intestinoides. Y después de esos estudios de doctorado, tuve la oportunidad, la suerte de hacer un año de estadía de investigación, que fue en la Escuela Normal Superior de Lyon, que fue interesante, ¿no? La Escuela Normal es algo muy especial en Francia. Y los profesores que estábamos en la escuela teníamos 3 horas de carga y el resto del tiempo en el laboratorio. Y en química habían dos líneas, solamente dos, una de química orgánica, unos 15 químicos orgánicos, y una de química teórica, se puede decir, ¿no? Y la química orgánica estaba dirigida por el doctor André Collet, un extraordinario químico francés, lamentablemente murió muy joven, siempre en internet lo pueden ver, realmente extraordinario. Y con él hicimos un trabajo de investigación sobre síntesis asimétrica y productos de interés farmacéutico. Bueno, esa es la tesis que hice en Francia, lo que se publicó, porque mi tesis fue solamente el fragmento 2 que está acá, ¿no? Y es el trabajo de 3 años de investigación de tres grupos de investigación, ¿no? Porque la publicación es sobre esta molécula grande y lo que a mí me correspondió hacer fue esto, ¿no? El instituto era tan importante, éramos como 300 profesionales, tanto químicos farmacéuticos, estudiantes de doctorado y personal técnico, trabajando en turnos totales, ¿no? Y en síntesis orgánica, ¿no? Y los franceses, como querían tener prestigio, el que dirigía el instituto era un premio Nobel, ¿no? El doctor Barton, premio Nobel de Química del año 69. Bueno, y eso daba, por decirles, ¿no? Una conferencia internacional, obviamente, todas las semanas, ¿no? O sea, todas las semanas había conferencias y dice. En ese instituto era muy importante, una buena formación. Bueno, esto es lo que hago en la uni, ¿no? En la uni ya regresé, hago enseñanza, dictamos los cursos de química orgánica, nos dotamos los profesores, 4 cursos de química orgánica, y el curso de química de productos naturales, ¿no? Fitoquímica, que este ciclo se ha dictado, hecho hace paso. Y hago investigación en dos temas, ¿no? En fitoquímica de plantas medicinales, orientada a plantas medicinales, y en medicina tradicional peruana, ¿no? Hay algunos de los libros que publicaron. ¿No? En fitoquímica, básicamente la investigación, les voy a decir un poco, porque este tema de coronavirus es algo muy delicado, hay que estar preparado para meterse, involucrarse en él, ¿no? Estoy un poco la experiencia de investigación en fitoquímica, ¿no? De inicié de manera, bueno, casual, se puede decir entre comillas, yo regresé de Francia en marzo del 82. El doctor Gerardo Ramos estaba trabajando en el CONCITEC de aquella época, que recién comenzaba, estaba en sus pininos del CONCITEC, y uno de sus directivos era el doctor Ramiro Castro de la Mata, que aparte era profesor acá principal de la Cayetano Heredia, ¿no? Y él pidió hablar conmigo porque se enteró por el doctor Gerardo Ramos, y tengo un gran recuerdo, él falleció, fue director del Programa Académico de Ciencia, ahí lo conocí. Y me convocó y me preguntó qué pensaba hacer, porque sabía, tenía mi hoja de vida, ¿no? Le había mandado mi hoja de vida como en síntesis orgánica, ¿no? Yo le dije que pensaba dedicarme a plantas medicinales, porque es un país mega diverso, ¿no? O sea, hacer síntesis en el Perú es un poco una broma, ¿no? Entonces él me propuso estudiar la ayahuasca. Él tenía la ayahuasca en su casa y tenía mucha información, bueno, mucha información en ese momento, ¿no? Y me dio todo, la planta y las referencias. Al año siguiente, otra coincidencia o sincronicidad,
Vino al Perú un francés, Jacques Tournon, que lo había conocido muy casualmente en Francia, y él venía a hacer un trabajo de estudio etnobotánico en la Amazonía, en la química, pero él después se involucró en etnobotánica. Nos invitó a tres profesores, Rodríguez San Marcos y a mí, y nos fuimos a Pucallpa a hacer una colecta, bueno, estudio de medicina tradicional, colecta de planta medicinal. Y llegando a Pucallpa, en la casa del doctor Reate, me acuerdo que nos alojó, bueno, ocurrió de que hubo una posibilidad, una ceremonia de ayahuasca que yo sabía, bueno, yo sabía porque había leído de la información que me ha dado el doctor Castellamata, y hubo una ceremonia, ¿no? Que fue el lunes 2 de septiembre con el señor Segundo Romas, que fue muy interesante, ¿no? Y que orientó en cierta manera ya mi devenir en mi estudio de estudios naturales, ¿no? Luego en el viaje que emprendimos, en el viaje hacia Alto Ucayali, en el Pequepeque, que me acuerdo en la primera parada que hicimos, me encontré con estas dos fotos que están abajo, una preparación de ayahuasca. En curanderismo, porque soy experto en curanderismo, no hay coincidencia, se llama sincronicidad, ¿no? La ayahuasca se manifestaba, como se dice, ¿no? Y se me mostró en el camino, ¿no? Cómo se prepara la ayahuasca. Ahí estaba ahí, ¿no? Y en el Puerto Nuevo de Charalá, días después, me regalaron, por una cuestión circunstancial, me regalaron un paquete de, ¿cómo se llama? De ayahuasca que traje al laboratorio, ¿no? Y ahí hay algo que menciono acá que tiene que ver con el COVID, que cuando estábamos en la embarcación de Pequepeque, Jacques Tournon nos dijo, bueno, vamos a ir a zonas de malaria y tienen que tomar cloroquina como antimaláricos. Y yo no sabía nada, era mi primer viaje, ¿no? Y sencillamente tuve que tomar cloroquina como caramelo, ¿no? Porque la cloroquina se toma en todas las zonas maláricas del Perú, en toda la Amazonía, como profiláctico, ¿no? Como preventivo para la malaria. Lo cual me dio cólera, dicho sea de paso, o sea, coraje, dirían los franceses, ¿no? Courage. Porque yo iba a colectar plantas medicinales y estaba tomando medicamentos. Yo era experto en síntesis, ¿no? Por si acaso, yo sabía hacer síntesis, pero ante tanta vegetación, tomar un medicamento un poco especial, ¿no? Un poco, me molestaba un poco. Bueno, y luego ya comenzamos poco a poco, muy poco, lentamente, al comienzo de cero, estudio físico de plantas medicinales, orientado básicamente a los títulos, a titular de estos estudiantes, ¿no? Acá hay tres de las últimas publicaciones que hemos hecho, no hemos trabajado demasiado tampoco, ¿no? Hay unas siete tesis sustentadas y se han hecho más trabajos de investigación, hay varias tesis que no se han sustentado por X motivos, ¿no? Y en medicina tradicional, ¿no? Podemos decir que mi experiencia en medicina tradicional comenzó en esa ceremonia de ayahuasca en Pucallpa. Y el año 86, poco después, conocí a un gran curandero, un experto en soba con cuy, mejor dicho, el cuy se me cruzó mi camino, ¿no? Y me involucré en su estudio, ¿no? Bueno, se pidió varias veces, dos veces, el 86, el 88 comenzamos el estudio, el 88 pedimos plata al CONCITEP, al CONCITEP, perdón, que no nos dio dinero. Regresando de Francia, no sé por qué motivo, ¿no? Yo me había enamorado del cuy, le dije que ese tema valía la pena investigarlo, presentamos la investigación al CONCITEP, que estaba Gerardo Ramos de Sol, del presidente, y después ya he deducido que Gerardo Ramos, que me tenía mucha estima, no hizo aprobar el proyecto, porque el comité directivo se oponía, eran extirpadores de neurotrías, como lo siguen siendo ahora, por si acaso. Hay un desprecio completo a las prácticas tradicionales por muchos profesionales, ¿sabes? Por la mayoría, por si acaso. Eso lo sé muy bien porque yo soy investigador y practicante de medicina tradicional, ¿no? Es parte del racismo en nuestro país, ¿eh? El 95% de los países son racistas, ¿eh? O sea, muchos de los que voy a estudiar escuchando lo son, ha dicho, se pasa, tiran lo que sea, pero se les sale de vez en cuando, ¿no? Bueno, la cosa está en que la investigación formal se hizo en el 92, al 94, porque el 94 se publicó. Yo le pregunté al CUI, en el mundo andino todos tenemos escritos, ¿eh? No solamente los hombres, las plantas, los animales. Yo le pregunté al CUI cómo quería ser publicado, en una revista científica, un libro. Entonces el CUI me dijo, no he esperado mucho, publica un libro. Entonces tuve que hacer el esfuerzo de publicar un libro y se hizo. Esta es la segunda edición, ¿no? Posterior, ¿no? Entonces, y también se tradujo, el CUI, como se identifica mucho conmigo, se hizo traducir por un colega francés químico, y después lo pasamos a limpio. Y cuando fui el año 2013 a Francia a hacer una estadía de un curso de plantas medicinales, conocí al director de la revista Egger, que le regalé el libro del CUI y me pidió un artículo, ¿no? Que se publicó el año 2014. Pero ya en esta cuestión del vejedor del CUI, como el trabajo de Salomón Melchor, que era muy experto en plantas medicinales, tomé una decisión personal
muy, muy propia, muy, muy, muy peculiar. Yo decidí ver qué tan efectivos eran los curanderos y las prácticas de medicina tradicional tratando mis infecciones con curanderos y con plantas medicinales. Y voy más de 30 años con eso, ¿no? Para mí los curanderos son primera opción, segunda opción, tercera opción, cuarta opción, quinta opción. Los medicamentos existen, además nosotros los fabricamos, los químicos orgánicos, ¿no? Y los tomo algunos medicamentos, ¿no? Pero, y la opinión de un médico la tomo en cuenta como la tomo en cuenta la opinión de cualquier paciente. Los pacientes saben más de las enfermedades que los propios médicos, por su caso. Entonces yo llevo 30 años curándome con curanderos y con plantas medicinales, lo cual me ha servido mucho para enfrentar esta crisis de coronavirus, por su caso. Bueno, el año después otra experiencia fue que participé en un curso de medicina tradicional. Lo pongo esto por la siguiente. Fue un año después de la primera expedición a Pucallpa. Y ahí me vi otra vez, tenía que ir a zona malárica a tomar cloroquina. Esta vez sí ya me informé mejor, me compré el libro de OMS sobre tratamiento de enfermedades infecciosas, tomé la dosis correcta. ¿Qué significa preventivo? Para ir a zona malárica uno tiene que tomar cloroquina una semana antes, se toman dos dosis, después durante la estadía, una semana estuvimos allá, un poco más, y luego después. Eso es lo normal. Por eso cuando ahora se hablan de preventivo, para mí es algo normal. Luego una experiencia interesante, trabajé en IMETRA, el Instituto Nacional de Medicina Tradicional, bajo la dirección del doctor Calleces y el doctor Pedro Arellano, del año 98-2001, siguiendo la universidad. El doctor Calleces nos dijo, tengo en cuenta cómo les pagan, nos pagan muy bajo en la universidad, pueden venir en la mañana, y yo durante todo mi trabajo en IMETRA, yo venía a almorzar siempre en la UNI, era director de Escuela de Química en el país de Paso, hasta el 2000, ¿no? Entonces, y nuestro trabajo en el IMETRA era dar charlas en todo el Perú, charlas de medicina tradicional, y a mí me daban los temas bravos, ¿no? Me daban, alguien pedía, alguna de las filiales pedía coca, ya, Reina, prepara una, pedían preparar un cuento, Reina, preparar un cuento, una charla sobre eso, etc. Fue muy interesante esos años. Y el año 2001 hubo una situación peculiar. Otra vez tuve que ir a colectar plantas medicinales a la selva, pero esta vez ya yo tenía más experiencia en plantas medicinales, trabajaba en el IMETRA, y ya sencillamente no era posible para mí tomar cloroquina, era una ofensa a nuestra cortesiquina. Entonces, en el IMETRA trabajaba el doctor don William Cárdenas, que era un gran clínico, y era de la selva, y José Chunqui, que era un gran endobotánico, ¿no? Y con ellos, supongo, de ahí salió, ¿no? Me dijeron para que te provengas del paludismo, toma un extracto concentrado de corteza equina, prepáralo y tomas en tu desayuno unas gotas. Y así lo hice. Duró el viaje por una semana, y Iquitos hasta Peba, allá fue la colecta. Me picaron millares de zancudos y no me dio malaria. O sea, para mí fue un buen antídoto, ¿no? Un buen preventivo. Claro, los médicos dirían, no, ninguno de los millares de zancudos que te picaron tenía malaria. Fue suerte, porque ellos ven siempre el absurdo, ¿no?, en sus explicaciones. En fin, fue otra experiencia que ahora me preparó para enfrentar al coronavirus, ¿no? Y luego una invitación muy particular, un agradecimiento especial a Emerson Collao, que era director del IGE, que me dijo, ¿por qué no investigas más de medicina tradicional? Y salió este proyecto. Como había plata, era él que nació, me imagino que el santero le pidió esa amabilidad. Hice este proyecto que me permitió poner en evidencia propiedades terapéuticas de las mesas con santero, que es curandería propiamente dicho, están las publicaciones. Bien, y entonces viene el COVID. El COVID viene, en enero, febrero escuchamos del COVID como algo lejano, ¿no? Ya había habido antes, ¿no?, en la selva, ¿no? Y resultaba algo que no era nuestro, ¿no? Acá no iba a llegar porque no sabían nadar los virus, pero nos equivocamos, vinieron en avión por los turistas. Y estamos preparados para el ciclo que debía comenzar el 16 de marzo. Y el domingo 15 de marzo, el gobierno decretó el estado de emergencia nacional, la cuarentena nacional. Ahí nos dimos cuenta de la gravedad del asunto, suspensión de clases. El domingo 22, una semana después, estamos libres, estamos encerrados en nuestras casas. Un colega de la UNI me pidió opinión de un video que salió de un peruano, Joel Exedio, que hizo un video donde mencionaba una declaración del presidente Trump de Estados Unidos. El video se llama ¿Puede esta tradicional medicina peruana ser la cura de COVID?, donde decía relación a la hidroxicloroquina con la corteza equina, ¿no? Y con resultado de esa opinión, le escribí un pequeño documento que se lo envié y lo hizo público, propuestas para el tratamiento con el coronavirus.
el investigador que este video hablaba de la investigación hecha en Francia por el doctor Jacques Didier Raoul, y el resultado es favorable con hidroxicloroquina y citromicina. Y yo aproveché eso, la relación de la corteza equina con esta, con hidroxicloroquina, para proponer ya en ese momento que debía tomarse como preventivo la corteza equina, estamos hablando del 25 de marzo, a todo el personal que debía estar expuesto. En fin. Ahí está. Semana después, el profesor Álvaro Montaño, que lo conozco mucho tiempo, que ahora está de editorial de la UNI, que es, siempre anda como rector aparte, me pidió publicar, porque hablamos con él por teléfono todos esos días. Él venía a la UNI en esa época. Yo recién comencé a venir a la UNI en abril, el 21 de abril fue la primera vez que vine a la UNI. Entonces él me dijo, ¿por qué no publicas tus tratamientos sobre coronavirus? Me dijo, públicalo, tan interesante. Entonces yo hice un documento, en orden de mis ideas, que tiene ese nombre, recomendaciones para qué son las recetas, ¿no? Y la explicación, ¿no? El 15 de abril, 7 páginas. Para hacer este trabajo yo tenía mi información de plantas medicinales, pero yo de COVID no sabía nada. Pero felizmente, gracias a internet, a WhatsApp, al email, y a que todos los científicos del mundo decidieron publicar inmediatamente en todas las revistas, en las redes, todo lo que se publicaba sobre COVID. Incluso me llegó un libro 3 días después de publicar un libro sobre COVID, ¿no? Y los colegas, que conozco colegas que están metidos en estos temas, médicos, el doctor Llamarito, uno de ellos, publica todo lo que le llega, lo rebota a todos sus contactos, ¿no? Entonces teníamos gran cantidad de información, ¿no? Entonces, esta primera publicación del doctor Raúl del 17 de marzo, con el que hice el primer documento, por ejemplo, la recibimos casi al día siguiente, o sea, como todos los médicos peruanos, por si acaso, como el Ministerio de Salud. El título es Hidroxicloroquina y citromicina como un tratamiento para el COVID. Resultado de un ensayo clínico no randomizado de abierto, y se publicó, ahí está. Y otro es un miembro del equipo de investigación en esta revista del año 2020. No he puesto ahí el ¿cómo se llaman los otros datos por espacio, ¿no? En esta publicación, 17 de marzo, Raúl, que es uno de los principales expertos mundiales en coronavirus, hace 20 años el Centro de Investigación estudia coronavirus, sugería determinar si estos compuestos podían ser útiles químico profilácticos para prevenir la transmisión del virus, especialmente a las personas, a los trabajadores de salud. ¿Por qué decía esto Raúl? Porque él ha trabajado mucho tiempo con malaria, y en malaria es normal el uso de profilácticos, como ya les he explicado, por eso expliqué antes el contenido. No le hicieron caso en el Perú y por eso los médicos mueren. Es un absurdo, teniendo corteza equina, pero bueno, eso lo hablaremos después. Bueno, sigamos. El impreso. Ya. Bien. El coronavirus, ¿cómo lo definimos? ¿No? Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que surgió en China, ¿no? En Wuhan, en diciembre del 91. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Y en los humanos producen infecciones respiratorias. Las etapas, yo he puesto acá las dos son más, las dos principales para mí. Sobre todo esta primera, ¿no? La primera etapa, que es la primera semana de infección. Ustedes, por eso nos usan, todos usamos mascarillas, ¿no? Lo que nos dicen, ¿no? Las tres reglas básicas. Usar mascarillas, distanciamiento social de 1 metro y 2 metros y lavarse las manos. Esas son las tres reglas básicas que hay que hacerlas siempre, ¿no? Entonces, si entra el virus por la oreja, por los ojos, por la nariz, por la boca, se aloja en la garganta. Se queda, se prende. Una reacción química, bioquímica, ¿no? En los tejidos del tracto respiratorio superior. Y ahí, al prenderse, aplica una activa, esto es algo peculiar para este COVID-19, ocurre una activa replicación, reproducción del virus en la garganta, sin pasar a los pulmones. Se ha hecho estudios, o sea, que está este estudio, Wolf ha hecho este estudio, recién publicado, donde hacen estudios y no encuentran en ninguna otra parte del cuerpo el virus, en esa primera semana, sino en la garganta. Y los síntomas en ese momento son parecidos a cualquier proceso gripal. Después del quinto día, si no hacen nada ustedes, que es lo que recomendaba el Ministerio de Salud, de manera
voy a abstenerme del adjetivo en este momento. Si ustedes no hacen nada, el virus pasa a los pulmones y ahí comienza el problema, comienza la infección bacteriana, comienza el problema de respiración y ese es el resultado por los cuales tenemos oficialmente más de 30.000 muertos y extraoficialmente más de 60.000, por si acaso. Por 13 muertos de la discoteca de acá de Los Olivos hay no sé cuántos infectados, por si acaso. Hay más muertos ahorita que en la época de la violencia terrorista, un fracaso completo de estos casos. Ahora hablemos del tema, los remedios tradicionales para la prevención del COVID. Eso lo publiqué en las recomendaciones que hice a pedido de mi buen amigo Álvaro Montaño, que fue a la atención de la comunidad universitaria, y ahora por los medios ya no necesita usted revistas, pues usted los manda para todo el mundo. A la gente incluso que los mandó los miembros del Comité COVID del Perú, que lo archivaron, porque el plantas ellos no tratan. Ellos, los médicos, solamente actúan con medicamentos. Están programados para eso. Ellos, plantas, no existen para ellos. Son veneno las plantas medicinales para ellos. Por sacar. El 99.9% de los médicos dirán lo que digan, pero la realidad es esa. Entonces, aquí están lo que habíamos propuesto. Remedios caseros, remedios tradicionales. Los remedios, por si acaso, no necesitan supervisión de la FDA, porque son productos que tienen centenares de años de validación. Gargarismo se hace desde que el hombre apareció en la Tierra, por si acaso. El consumo de cebollas o limones, ¿qué un viene el ácido? Son plantas medicinales, son verduras, ¿no? Pero tienen efectos medicinales óptimos. Dicen que, por ejemplo, el que come un diente de ajo por día vive 100 años. Eso dice en los textos, ¿no? Y los tradicionales, que son los que a mí me interesan. Revalorar nuestra coca y la hoja, diré, nuestra corteza equina, y la coca vino casi, digamos, como se dice de ya, hizo incluirse la coca. Los gargarismos, por si acaso. ¿Quién no ha hecho gargarismo? Yo, mi garganta, como tengo inflamación de la garganta, un resfrío o una gripe, hago gárgaras. ¿Cuál es mi preparación? Dos vainas de tara, 10 hojas de coca, un poquito, un cuarto de cucharadita de té negro. Pongo una taza de agua hervida, lo hago hervir 3 minutos. Lo filtro y cuando está tibio le pongo unas gotitas de sal, unas picas de sal, muy poco, y unas gotas de limón. Y con eso lo hago. Esa preparación es color marrón, por si acaso. Hago gárgaras y lo que sale es verde. Sale en todo lo que se prende en la garganta. Para mí es lo mejor cuando está con gripe o frío. Lo hago de siempre, de que tengo, no sé, de los 30 años, 25 años, 20 años. O sea que, y la gente lo hace, todo el mundo hace gárgaras. Es algo tradicional, digamos. Pero hay además, porque yo soy científico, estoy preparado para eso, el Estado gastó por mí acá en la UNI para formarme. Yo tengo la obligación de buscar información. Y encontré un artículo, felizmente, de Satomura, que realizó un ensayo randomizado con 387 voluntarios, encontrando, entre comillas, científicamente, que los gargarismos retiraron los patógenos adheridos a la faringe y a la cavidad oral, resultando efectivos para prevenir las infecciones de la garganta. Eso lo sostiene este investigador, que son un grupo de investigadores, en esta publicación del año 2005. No ha sido hecho especialmente para el COVID. Validando el efecto benéfico terapéutico de los gargarismos. Por ello, en este periódico de los coronavirus, tan importante como lavarse las manos es hacer gargas, además toma menos de un minuto. Él hace los gargarismos con agua nomás, ni siquiera con agua salada, con agua. O sea, si no tienen tiempo de poner un poco de sal, con agua nomás hagan. Si salen de la calle y están en reunión, después hacen sus gargarismos. Además, no cuesta y menos de un minuto. El jarabe con verdura lo hago rápidamente. Yo antes de en febrero, una amiga herbolaria, una abuela curandera del norte, me dio esta preparación que le había dado un médico, un paciente de ella, un médico hindú. Y a los pocos días de que se desató ya la pandemia acá en el encierro, me llegó un video de una médica peruana que vivía en España, donde ella aplicaba la receta del doctor Pérez Alvela, que está en internet, que es una decocción en agua de cebolla, ajos, limones y quión. Pero yo me acordé de la receta que me había dado mi amiga y sencillamente yo preferí el jarabe, porque el jarabe uno prepara una botella que le dura 15 días, ya no tengo que estar preparando, en cambio en agua hay que preparar casi todos los días. Y ahí están, ¿no? Productos que todos son de uso corriente, todos son medicinales por separado, dicho sea de paso, contienen centenares de compuestos fitoquímicos con propiedades antiinflamatorias, antibióticas, antibacterial,
antioxidante. Este jarabe, que es casi una leche de tigre, sin ají, sin pescado, refuerza nuestro sistema inmune y lo tenemos costumbre de usar. O sea, muy fácil de hacerlo, yo lo tomo. Yo como tengo el estómago un poco delicado, y el ajo y el tío son fuertes, tomo una cucharada por día, por si acaso. En lugar... Y ahora sí, a lo nuestro. ¿No? La corteza equina, ¿no? Ahí está. La corteza equina, como le decía, me lo recordaba de mi primer viaje a la selva, ¿no? ¿Cómo es posible que tome cloroquina viendo la corteza equina? Nosotros tenemos como peruanos, yo soy hijo militar por si acaso, por lo tanto tenemos la obligación de valorar, de respetar, ¿no?, nuestros símbolos patrios. Ahí están, está la corteza equina, ahí está. Aquí está un árbol de equina, este es de la provincia de Chota, ¿cómo se llama este sitio? Bueno, poco creo en este sitio. Ahí está. Una planta muy útil, vamos a ver luego todo el aporte que ha hecho la sociedad. Ahí están los datos históricos. Se usa de tiempos inmemoriales en Ecuador, Perú y Bolivia. Para mí que creció en Perú, que es el centro del curanderismo de América, de América del Sur, es Perú, y de ahí se extendió pues a Bolivia y a Ecuador, ¿no? Era antes el Perú también, en fin. El año 1640, la cuestión de la historia de la condesa de Chinchón, los jesuitas dicen unos, la condesa Quirón o su esposo dicen otros, fue llevada a la corteza equina por sus efectos benéficos en Europa. Y de 1640 a 1820, durante 200 años, la corteza equina fue el medicamento, digamos, destino, para tratar todo tipo de fiebres intermitentes, de paludismo y de todos los coronavirus de la época, por si acaso, 200 años de curación efectiva. Y solamente fue sustituida el año 820 porque los químicos orgánicos, comenzó ahí los químicos orgánicos a trabajar a aislar, pero estos fueron fitoquímicos, de químicos farmacéuticos, dos franceses, Petit Caventou, que aislaron la quinina. Y había problemas en Europa con la corteza de quina, porque siempre había gente corrupta, ¿no? Mezclaban. Como no encontraban, venían al Perú a colectar la corteza equina en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y cuando no tenían la cantidad, sencillamente ponían cualquier corteza, ¿no? Entonces no había nunca la seguridad de qué tan efectiva era la corteza que usaban. Entonces al tener la quinina, ahí no había problema, podía hacer cualquier, sacaban la quinina, y por lo tanto en Europa, es donde más se usaba de manera, digamos, académica, de manera que se registraba, de 1820 hasta la Primera Guerra Mundial, más de 100 años, se usó la quinina, como sulfato de quinina, como clorquinina, en reemplazo de la corteza equina. Y está muy bien, hay libros sobre eso, por si acaso está en las farmacopeas, ¿no?, con un éxito enorme en el tratamiento de la enfermedad. Por si acaso, la corteza equina tiene incluso un vino de quinquina, que los peruanos, como son tan apátridas, digamos, entre comillas, y delicadamente, ninguna compañía de vinos lo hace. Están esperando que lo hagan los chilenos para acusar a los chilenos de copiarnos y recién hacerlo. Porque el Perú debió hacerlo. Mire cuántos meses tenemos de coronavirus y podríamos tranquilamente vender ahorita en el Perú, fabricar, pero pedirle a los peruanos en general que sean peruanos desde real es mucho. El Perú está mirando en otro sitio, ¿cierto? Bueno, nuestra quinina durante más de 100 años un éxito curando todo tipo de enfermedades. Hay un libro que conseguimos del año de la piedra, del año 29, donde incluso dicen que es el mejor preventivo para la gripe. Por lo tanto, mi macerado que estoy tomando me previene la gripe. Ya, en 1940 tuvimos un problema, porque hubo la Segunda Guerra Mundial, y ya los europeos se habían llevado la quinina y la habían plantado en Java, porque venir al Perú a colectarla no por muy lejos, la plantaron ahí, pero los japoneses tomaron Java y no había antimaláricos para ir a hacer la guerra a los japoneses, y los químicos orgánicos estaban expertos, pues comenzaron a sintetizar y daban productos de síntesis, uno dio la cloroquina. Y por lo tanto, después de la guerra, la cloroquina sustituyó la quinina en el tratamiento de la malaria. Ellos, los investigadores extranjeros, es porque la quinina es muy tóxica. Para mí, chúpate el dedo. Son los peruanos que tienen que reivindicar a la quinina y la corteza equina. Y para mí, dudo incluso sus publicaciones, por si acaso. O sea, para mí la quinina es mucho más efectiva que la cloroquina y no tiene,
porque la cuestión de toxicidad es una cuestión de dosis, por si acaso. Y ahí están las estructuras de la quinina, ¿no? Ahí está, la parte de abajo es igualita, pero la parte de arriba es diferente. Estos son productos de síntesis, no tienen nada que ver la cloroquina y la hidroxicloroquina con la cotrasequina. No tienen nada que ver, sí, un poquito, ¿no? ¿No? La parte de abajo. Pero son productos de síntesis, los otros son productos naturales. Aparte, la cotrasequina tiene, son 44, creo 42 alcaloides diferentes, quinina, cinconina, etc. Y además todo lo demás constituyente. Bien. Bien, tratamiento, vamos a hacer un poco el tratamiento, vamos a cómo está tratando ahorita el coronavirus con hidroxicloroquina o cloroquina, porque como yo hago la relación con la quinina, para estos estudios validan el uso de la quinina, por si acaso, y la cortesequina, ¿no? Propiedades de la cloroquina y la hidroxicloroquina, ¿no? Presentan un efecto, un fuerte efecto antiviral sobre la infección del, este es el COVID-19, el nombre científico, en cultivos celulares. Lo cual se explica por, y esto me interesó mucho, la alcalinización de la fagolisosoma, lo cual dificulta la etapa de la replicación viral. O sea, se impide la replicación viral. Es como que ustedes tienen, el virus tiene, digamos, un hidrógeno, un enlace hidrógeno. Y aquí en la garganta tenemos nosotros las proteínas, ¿no? Y tienen ahí sus los nitrógenos, fosfatos, todo tipo de pares de hidrógenos libres. Y ese hidrógeno del virus se prende por puente hidrógeno a la garganta. Y al prenderse, comienza su replicación, a reproducirse. Entonces, la alcalinización hace que se dificulte la etapa de replicación viral, que para que se lleve a cabo se requiere un pH ácido en la garganta. Y al evitarlo, impide el crecimiento, inhibe el crecimiento de diversos hongos, bacterias, etc. Y bueno, lo mismo, lo otro lo repite, la inhibición de las etapas iniciales y la glicosilación de las proteínas por los virus, ¿no? Evita que el virus se propague. Eso está publicado el año 2007, ¿eh? No ahora, el 2007, por Raúl y colaboradores, en este artículo, reciclando, o sea, sacando otra vez al uso, porque la quinina solamente lo usan en casos graves de la cloroquina, pero no se usa en malaria. Entonces, buscando otros usos de la quinina, de la cloroquina y de hidroxicloroquina frente a las bacterias, hongos y las infecciones biliares para el siglo XXI. Porque ya estaba metido en esto, Raúl. Que los mismos resultados los vuelve a publicar ahora con este coronavirus, ¿no? Dice cloroquina para este nuevo coronavirus, donde replica las mismas ideas. Y aquí está el tratamiento, pues, que ha hecho Raúl. Raúl, el doctor Raúl de Francia, él prefiere, los chinos comenzaron a tratar el coronavirus cuando salió en diciembre con cloroquina. Pero Raúl, que ya tiene 20 años en el tema, él prefiere la hidroxicloroquina porque la hidroxicloroquina ya se sabe hace muchos años que es menos tóxica que la cloroquina. Ahora, ya les he dicho a ustedes que la cloroquina se consume como caramelo en la selva para la malaria. Es muy poco tóxica en la dosis que se da, por si acaso, lo toman hasta mujeres embarazadas. Y la hidroxicloroquina es aún mucho menos tóxica. Por eso Raúl prefiere eso y toda su investigación se ha hecho, él lo ha hecho con hidroxicloroquina. Yo le sé una publicación reciente, ¿eh?, que me ha llegado hace poco, ¿no? Es un estudio retrospectivo realizado con 3.737 pacientes tratados de manera clínica directa. Y estos resultados que ya son obtenidos en diversas, ¿no?, clínicas y diversos médicos, sugieren que un diagnóstico precoz y el tratamiento temprano, que está mal escrito, de pacientes con COVID-19 con por lo menos 3 días hidroxicloroquina y azitromicina, que es el antibiótico, lleva a una mejora clínica significativa y una reducción de la carga viral más rápida. No, lo que hemos dicho, la hidroxicloroquina evita la reproducción del virus en la garganta. Este estudio, que es de hace poco, ¿no?, hace poco tiempo, con muchos pacientes, valida, porque ahora hay una competencia de laboratorio, o sea, que dicen que tal medicamento, creo que sacaron hace poco que el Ministerio de Salud había retirado de la lista de medicamentos la hidroxicloroquina. Todos son competencia. La industria más corrupta en el mundo después del armamento y el trato de blancas es los medicamentos, ¿sabes? Por si acaso. Por lo tanto, hay que verlos
con cuatro ojos todo lo que dicen los médicos, ¿sabes? Y el cuerpo médico y la el OMS y la FDA, por si acaso. Demasiado dinero hay por medio, por si acaso. Y ya sabemos, Odebrecht y compañía en nuestros países, ¿no? Bien. Ahora veamos la quinina, ¿no? La quina, que es lo que nos interesa a otros, ¿no? En el Perú, los extractos enmacerados de corteza de quina o cascarilla, como se conoce en el nombre, se utilizan en medicina tradicional desde siempre, de época africana, y se continúan. Yo en esta retrospectiva del coronavirus, y aparte un alumno me pidió, quiso hacer su tesis, había una convocatoria de proyecto de investigación, que lamentablemente no han dado. Le he dicho a ustedes que hay mucho de una oposición muy, muy, muy severa contra todo lo que es planta micelar, de utilidad por si acaso, ¿no? Pero en fin, que reclame el alumno porque él presentó un proyecto, que a mí me permitió revisar y comunicarme con todos los expertos en el Perú en quina por si acaso. Y resulta que los departamentos donde hay más uso de quina en este momento es Cajamarca, sobre todo en Chota. Y de Cajamarca va toda la quina que va al Chiclayo. En Chiclayo usted consigue quina en los mercados. Y también se usa mucho en la serranía de Lambayeque, en Cañales, y en la serranía de Piura, en Huancabamba. Por eso, en Cajamarca tal vez hay muy poca muertos por coronavirus, porque mucha gente toma macerados de quina, por si acaso. Ahora, nosotros sabemos esto, y lo hemos visto en el curso de preguntas orales, que en muchas plantas los efectos medicinales de la planta es superior a de los constituyentes por separado, ¿no? He puesto acá dos ejemplos, digamos, más notorio, más publicitado, la uña de gato, por ejemplo, que no pudieron sacar ningún principio activo que fuera mejor que la uña de gato y que se sigue viendo como extracto lecitinizado, manax, ¿no? Y el ginseng coreano, que alguna vez tomé, ¿no? Es un buen reconstituyente, es de la planta Panax ginseng, que lo hace una compañía suiza, sus plantaciones las tienen en Corea, que se venden como extractos brutos liofilizados, ¿no? De ninguna manera los constituyentes por separado son mejores que el extracto bruto total de la planta, ni siquiera de los alcaloides, ¿vale? Total. Entonces, lo mismo en priori para mí ocurre con la corteza quina. Es superior a la quinina por separado, muy, muy superior. Por lo expuesto, consideramos que los extractos de corteza quina prestan mejores efectos que la quinina, y por lo tanto, la quinina para mí es mejor que la cloroquina y que la hidroxicloroquina. Eso le corresponde a los peruanos hacer estos estudios. Y están hechos los estudios, porque los estudios están hechos con la cloroquina y la hidroxicloroquina. Y es fácil replicarlos. Y he escrito, dicho sea de paso, los investigadores que pueden hacerlo, pero no lo contestan, porque el problema de plantas para los extranjeros es competencia. O sea, a ellos les resulta tanto han estudiado para volver a usar lo antiguo, ¿no? Eso les duele en el alma. Es una pena porque eso significa muerte, ¿no? Pero para mí no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, esta es la propuesta, ¿no? Como actualmente se usa en el Perú los extractos de quina para tratamiento de diversas infecciones, también consideramos que estos macerados tienen un efecto profiláctico frente al coronavirus, ¿no? Yo tengo mi botella de macerado, me han dado, incluso me han enviado, pero yo prefiero, como yo soy medio sacerdote, ¿no? Los papas usaban el vino de quina. Y alguna vez, coincidencia, sincronicidad, encontré un libro de 1890 en Francia, la preparación del vino de quinquina, ¿no? Y yo hago mi preparación del vino de quinquina, ¿no? Que se comienza con un macerado en alcohol, ¿no? O sea, les doy la receta, 40 gramos, 60 gramos, perdón, de corteza de quina, 100 mililitros de cañazo, de alcohol, nosotros tenemos cañazo, no pisco, ¿eh? Pisco no está muy bien, cañazo, lo dejan 4 días en maceración y luego eso le meten 1 litro de vino o una botella de vino que son 135, y lo dejan macerados 6 días y después lo toman por copitas, es fuerte, ¿eh? Por si acaso. Muy bien, continuamos con la, ya me pasé un poco de tiempo, pues, la hoja de coca, pidió ser involucrada. Ya, todo el mundo conoce la coca, una planta sagrada, usada por todos los curanderos del Perú, ¿no? Sus usos de denominaciones conocidos, ¿no? Tanto como en infusión como en acuyecado, para el soroche, para la fuerza, ya lo conocemos. Tantas propiedades medicinales tiene que la gente del Ande considera que el consumo de la hoja de coca actúa como un protector y regulador de la salud. Es decir, refuerza el sistema inmune, que es lo que
tanto dicen actualmente para el COVID, reforzar el sistema inmune. Por eso, tal vez, en toda la sierra del Perú, desde Abancay, Huancay un poco, pero Abancay, en Ayacucho, todas esas zonas que son muy pobres, Huancavelica, los muertos han sido pocos. La capacidad de nuestros periodistas no le da para más. Y ellos dicen, no, son muy pocos porque muy poca gente ha regresado allá. No, es muy poca porque la gente consume coca, acullica coca, lo cual nos ha protegido. Pero eso está, estudio que se puede hacer, de hecho, se pasa. Y acá vamos a la acullico coca, cuando termino, ¿no? Y hemos visto el efecto antiviral de la cloroquina y de la hidroxicloroquina se debe a la canalización de todos estos, digamos, partes del organismo, la fagolisosoma, lo cual dificulta la replicación viral, o sea, que el virus se prenda a la garganta, ¿no? Por eso aquí tiene importancia la alcalinización que genera en la boca y se transmite a todo el organismo como consecuencia del acrílico de coca. Porque para mí siempre ha sido, bueno, ahora, era un misterio por qué los antiguos, no solo cuando acullicaban coca, ¿no? Que se pone en la hoja de coca, ¿no? Un poco. Yo uso 6 hojas 6 veces, ¿no? De centibol, ¿no? Y eso le pongo la yip, pero le pongo bicarbonato de sodio, ya por una cuestión ya de bicarbonato, todos sabemos su uso medicinal, ¿no? Y se deja ahí 45 minutos, y tiene un efecto como tomar una Coca-Cola, ¿no? O para algunos tomar café, ese es el efecto. Y a uno, que hemos visto todos los efectos medicinales hace un momento, ¿no? La yicta se prepara a base de ceniza de tallo de quinoa y cañigua, ¿no? Son plantas muy, muy, muy importantes. Tiene una serie de microelementos, por lo tanto es un buen también alimento, es alimento y medicina en la acrílico de coca, ¿no? Y lo que es importante, yo me decía, pero ¿por qué le meten yicta? Si ya la hoja de coca es básica, decía, ¿no? Porque ya para que salga la hoja de coca, venga al cerebro, ¿no? Ya suficiente con eso. Yo decía, ah, lo más debe ser que el pH básico es para que salga más rápido la extracción y llegue más rápido al cerebro, ¿no? Pero no. Los antiguos le pusieron yipta no solamente para eso, sino para proteger la garganta. Ellos sabían, nuestros científicos antiguos, prehispánicos, sabían que una garganta basificada evitaba que nosotros prendiéramos virus, bacterias de todo tipo. Imagínense un chasco que al Inca se le ocurría comer un ceviche de pisco. Tenía que ir a pisco y de vuelta. Atravesando todo tipo de microclimas, todo tipo de sitios. No podía enfermarse. Y el acullico coca evitaba justamente que los virus, las bacterias, porque ¿qué pasa al no poder prenderse en la garganta? Pasan al estómago y en el estómago el ácido, el pH ácido del estómago lo destruye. Eso se pasa. El trabajo sobre el pH alcalino felizmente hubo un norteamericano que hizo, el pH que genera la yipta con la coca en la boca es de 8 a 9, ¿no? Está en esta revista. Muy bien. Muchas gracias. Ya me pasé el tiempo. Ya. Gracias, profesor Víctor. Tenemos una consulta acá en el chat. Sí. Se lo voy a leer. Dice de parte de Ricardo Borja, dice, gracias por la información, tengo una consulta. ¿Cree que sea necesario una marcha fitoquímica para hacer un fármaco para reducir el impacto del COVID-19? No le veo sentido. ¿Marcha fitoquímica a qué? ¿A qué? ¿A qué? O sea, no le veo sentido a la pregunta. O sea, ¿marcha fitoquímica para quién le van a hacer? Las dos plantas que hablamos, bueno, más sin tomar lo otro, ¿no? La corteza de quina y la hoja de coca están bastante estudiadas, sabe todo lo que contiene, sabemos todo lo que funciona, que contiene, sabemos incluso su composición química. Lo que hay que hacer es sencillamente caracterizarlo, ¿no? Pero sencillamente lo que hay que hacer es usarlo. Yo lo estoy usando, lo está usando mucha gente. Yo les digo, la gente, miren la cantidad de muertos en toda la zona en Huancavelica, que es el departamento más pobre del Perú. Departamento más pobre significa personas con una menor alimentación, ¿eh? Sistema inmune más débil, sistema de salud más pobre, sin embargo tiene muy pocos muertos. Para mí la relación con el acuílico de coca es directa. Cajamarca tiene muy pocos muertos por coronavirus. Allá en toda la zona de Chota, yo he conversado con gente de Cajamarca misma y la gente
¿cómo se llama? De Chota, que me dicen que ellos toman su macerada de coca. No, me faltó tiempo poner ahí un par de botellas que me habían mandado con fotos, ¿no? O sea, son plantas que ya se conocen bien, ¿no? La marcha de Grejo no comienza, ¿no? Algo muy, muy básico, ¿no? Sí. Gracias. Y acá hay una última pregunta. Dice, muy interesante la ponencia. ¿Cómo actuaría la quinina en el organismo? ¿La relación es directa con el sistema inmunológico? Gracias. Ah, eso sí, no sé cómo actuaría mi inmunológico, pero se sabe, por ejemplo, este libro de Stouches, del año 29, un médico, que hace una revisión de todo lo publicado antes, ¿no? Porque hemos dicho que el sulfato de quinina, la cloruro de quinina se usó 1840 hasta 1945, su libro es del año 29, y él dice, sostiene, que para él, de toda la revisión médica, ¿no? De toda la revisión que ha hecho sobre tratamientos de la gripe, para él, el consumo de sulfato de quinina, incluso dadas dosis, ¿eh? 200 miligramos al día, dos veces o tres veces a la semana, es el mejor preventivo para prevenirse la gripe. Eso lo manifiesta. O sea, debe haber estudios. Yo le pregunté alguna vez a algunos amigos médicos, ¿no? Imagino, no sé si le preguntó a Jan Mavid, sobre cómo determinar, digamos, cómo mido el sistema inmune. Por ejemplo, yo agarro, ¿no? ¿Cómo mido? Yo agarro hoja de coca, ¿no? Me pongo en la boca y apellico coca. Yo siento, ¿no? El chispazo de la vida, me siento mejor, más pilas, trabajando mejor. ¿Qué es lo que sienten todos los que consumimos, publicamos coca? ¿No? Ustedes no, los que me escuchan, porque son extranjeros, ¿no? Ustedes, para ustedes, esas costumbres son extranjeras, ¿no? Pero para los que somos andinos, eso es normal. Entonces, ¿cómo yo mido? Y le pregunto a mis colegas, nadie me da la respuesta. ¿Cómo mido yo el efecto en el sistema inmune? No, hasta ahora no tengo la respuesta, ¿no? Pero la cuestión de la obesidad es fácil, ¿no? El efecto de la cloroquina, en este caso la quinina, en este caso la cloroquina, es que basifica el organismo. Eso sí, te agarra y hay métodos de ver, ya sea, no sé si en la sangre, pero en la boca se puede medir fácilmente, ¿no? Sabemos, como lo hicieron en el caso de la coca, medir el pH en la coca, ¿no? Sabemos que la corteza quinina basifica, ¿cómo se llama?, el organismo. Igualito que la cloroquina, que está bien estudiada, ¿no? Por eso me interesaba repasar bien, y buena hora que se ha hecho bastante trabajo. Para mí era muy fácil, ¿no? Es más, yo lo propuse, se lo mandé al responsable del comité COVID de Lambayeque, que diera extracto de quina, porque ya en Lambayeque es fácil conseguirlo, ¿no? Al personal de salud que iba ya a las Fuerzas Armadas. Para mí, que un policía muera por coronavirus es una barbaridad, teniendo corteza de quina. Está en el escudo nacional, ellos saludan a la bandera todos los días. ¿Por qué no lo han tomado? ¿Qué perdían? Eso es gravísimo. Todo general del ejército, todo jefe policial saben que están ahí. Ellos, ¿para qué cantan el himno nacional si no valoran lo que tienen al frente? No es broma lo que les digo, son más de 60.000 muertos. Tan torpes son, tienen que esperar que un gringo les venga a decir que tienen que usar la corteza de quina. Eso es gravísimo. Esa es la falta de amor a nuestra patria que tienen la gran mayoría de peruanos. O sea, yo acá estoy hablando de los alumnos, por si acaso, ¿eh? Esto no es broma. Yo hace 30 años me curo con plantas medicinales. Para mí los médicos no existen. Por eso me permitió a mí hacer esta... ¿Y ahora cómo me curo? Como dice el chavo. ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Mis curanderos eran algo nuevo. Ellos me han dado, como he dicho, incluso la receta esa del cannabis. Pero en plantas, no. Te comencé a escarbar. Se cruzó en mi camino la señora de... ¿Cómo se llama este sitio? Ay, me olvido su nombre ahorita en Chota, que había dado a un amigo el macerado de quina. Yo le llamé pensando que estaba en Ferreñafe, porque el sitio donde estaba mi amigo era en Ferreñafe. Resulta que la señora estaba ahí en Chota, en el distrito de Chota. Ay, se me va el nombre. Bueno, la cosa es que conversamos con ella, le pregunté cómo así ella se le ocurrió, ¿no?, preparar su macerado de quina. Me dijo, yo, mi padre, desde que nací, mi padre, nosotros ahí en la chacra tenemos árboles de quina, de cascarilla, le llaman ellos, y de niña me han dado a mí para todo, dolor de estómago, me tenía un poco de caída, me daban eso, estaba con resfrío, me daban eso. O sea, ella tiene 62 años, me quedaba en ir a entrevistar. La primera persona, digamos,
ella no es curandera, aparentemente. La primera persona, digamos, que conozco, que tiene una experiencia tradicional del uso de corteza equina. Porque son 60 años y lo de su padre, por si acaso. Que lo usan para todo tipo de afecciones, ¿no? Era momento de aplicarlo y los médicos han tenido esta información, por si acaso, muchos médicos recibieron el documento de recomendaciones desde abril, ¿no? Y sencillamente no lo han querido aplicar. Han tenido médicos enfermos, ¿qué les costaba darle su vino de quina que tomaban los papas durante 200 años en Europa? ¿Qué les queda? ¿Qué les quita? Esa es la dependencia mental a la FDA y a OMS. La OMS, por si acaso, ha tenido errores gravísimos. Eso es decir, que no den nada durante la primera semana, no sé si se puede calificar como un error criminal, ¿no? Porque eso mandó al hospital a la gente ya que no podía respirar y luego morir, ¿no? Son en el Perú 60.000 muertos, por si acaso, no es broma. Por eso yo les digo, entre no tomar nada, tomarse un macerado, un vino de quinquina, como tomaban los papas del siglo XVI, XVII, ¿no? XVIII, en buen orden. Lo tomaban los papas. Lo tomó el rey de Francia, Luis XIV, y fue curado. Y hay un artículo sobre eso. No hemos tenido tiempo, no nos pasamos más del tiempo. No. Interesante respuesta, profesor Víctor. Estamos un poquito fuera de tiempo. Sí, por factores de tiempo, las otras respuestas lo vamos a dejar el correo del profesor por aquí. Sí, claro. Vamos a dejar el correo por aquí para que les puedan hacer las consultas respectivas. Gracias por su participación, gracias por su tiempo. De todas maneras, es bastante educativo para todos, ¿no? Los alumnos que han estado presentes, los colegas también. Bueno, gracias por la participación, por ser parte de estos 60 años de la facultad. Y bueno, nos veremos en la próxima oportunidad. Sí, también bueno, no se olvide que en la tarde.